En la primera sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Acatlán de Juárez realizada en el auditorio, el síndico del municipio propuso que se done una quincena de sueldo para apoyo a los comerciantes de negocios no esenciales con una cantidad de hasta 1,700 pesos en una sola exhibición. Pero también me parece injusto que solo nos dediquemos a pedir que estén cerrados sin darles opciones. Creo que lo más correcto sería ver la manera en cómo los apoyamos. Darles un apoyo económico para que resistan estas 2 semanas y permanezcan cerrados. Y así poderles exigir y ser estrictos en que no abran. Económicamente podríamos darles 1,300 pesos a cada uno de los comercios, 1,300 pesos para que permanezcan cerrados durante estos 15 días, si les damos a los 100 no esenciales, sin importar que hayan pagado o no licencia. O podríamos darles 1,700 pesos a los 74 comercios no esenciales que han permanecido cerrados y que sí pagaron licencia. De lo que ganaríamos en una quincena, juntaríamos 32,000. 132,000 juntaríamos. Es esa cantidad la que podríamos destinar para apoyar, ya sea con 1,300 a todos los comercios no esenciales o con 1,700 a los 74 comercios no esenciales que permanecen cerrados con su licencia pagada. Ante dicha propuesta, los regidores dieron sus diferentes puntos de vista. Primeramente, me gustaría que los que estén de acuerdo, no es una votación de mayoría ni mucho menos, que los que estén de acuerdo levanten la mano para nosotros seguir con este tema que propone el síndico. Yo sí estoy de acuerdo en apoyarlo. ¿Quién más? Gracias. De entrada, completamente de acuerdo a donar una quincena, sin problema alguno. Nomás que sí te voy a poner en la balanza a 2 personas. Un comerciante de los que llaman no esenciales, pero al mismo tiempo te voy a poner un vecino de los que despidieron del centro logístico porque cerraron la empresa. Es muy buena la propuesta del presidente, la verdad. Yo, si ustedes la aprueban, yo me sumo. Gracias, presidente. Me sumo a la propuesta del síndico de Cuitlagua, también reservándonos, bueno, que haya de cada fracción para que no se preste a malas interpretaciones. Sí, gracias. Bueno, yo también, sin problema, me sumaría a donar. Pero sí también quiero defender mi propuesta. ¿Por qué? Porque yo también dije que se buscara bajar recursos. Y puede ser también como la propuesta de la regidora Nel, que de algún lugar buscáramos bajar recursos. En mi sentido es, yo defiendo mi propuesta, que un bien sea realmente bien para la gente. Yo estoy muy de acuerdo en cooperar. Donar mi quincena no hay ningún problema. Pero yo sí no estoy de acuerdo que ciertos negocios no lo ocupan. Y preferible lo que dice el regidor Gerardo, buscar a las personas que verdaderamente lo ocupen, y con todo el gusto estoy. Yo, mi opinión es en el mismo sentido, estoy de acuerdo con lo que decía Gerardo, completamente de acuerdo, no nomás una. Cada uno de nosotros sabemos y nuestro corazón nos guía hacia quien lo ocupe, y en eso vamos a estar. Al final, la propuesta de apoyar con hasta 1,700 pesos a los comerciantes del municipio de Acatlán de Juárez fue desechada, mas no así la propuesta de donar una quincena de sueldo de los integrantes del ayuntamiento. Los 9 regidores, el síndico, el presidente y el secretario dejaron en la mesa la intención de donar una quincena de su sueldo para apoyo de quienes han perdido su trabajo y no tienen con qué llevar un sustento a sus familias.